Son las 3:06. Vamos con el desarrollo de las informaciones. Octavo caso de violación grupal denunciado. En los últimos 6 meses, este caso se ha registrado en el departamento de Oruro. La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia en el departamento de Oruro atendió un caso de violación grupal. El hecho habría ocurrido en la localidad de Caracollo cuando 3 sujetos violaron sexualmente a una mujer de 19 años. De violación en la localidad de Caracollo, resulta de que una mujer de 19 años habría ingerido bebidas alcohólicas con 3 sujetos. Estos 3 sujetos eran conocidos de ella, pero como este hecho ocurrió en un lugar alejado, que es Jancuña, ella se habría quedado con ellos, pero llegó otro sujeto más y uno de ellos se fue y prosiguieron bebiendo. Es así que ella pierde el conocimiento y recién es cuando al día siguiente se da cuenta de lo que habría pasado. Este hecho de violación con agravante, más conocido como violación grupal, se constituye en el 8º caso a nivel nacional que fue denunciado. Todo lo que habría ocurrido y lo habrían difundido por las redes sociales, especialmente en un grupo que ellos tienen, que es la línea 14 de la localidad de Caracollo. Estas 3 personas están plenamente identificadas, se tienen los nombres y en el transcurso de las horas seguramente vamos a proceder con la aprehensión, porque el fiscal ya está requiriendo la aprehensión de estas personas. Tenemos como datos estadísticos de que de 10 casos, solamente 5 son denunciados y otros 3 no son denunciados. O sea, se está viendo mucha agresión sexual en estos días por el exceso de consumo de bebidas alcohólicas. Frente a este hecho, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia realiza la investigación correspondiente para dar con el paradero de estos 3 sujetos que agredieron sexualmente a una mujer.